Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de cocina. Yo soy Cristi. Mari, hoy les tengo una deliciosa receta. Acompáñenos. Hoy les voy a cocinar unas calabacitas rellenas con requesón. Uy, qué rico. Vamos a iniciar con los ingredientes. ¿Qué necesitamos, Mira, Mari? Para empezar tenemos nuestras calabacitas. Okay. Mira, de estas mexicanas, bolitas, bolita, okay. De este tamaño. Y aquí ya tenemos unas ya limpias. Les quita el Ya el corazón. corazón. Okay. Tenemos aquí jitomate para guisar el. Vamos a guisar nuestro relleno. Okay. El corazón que le saquemos. No lo vamos a tirar, no, lo vamos no, no, a no. reservar. Vamos, Okay. ¿Y mira, cómo le quita María? vamos a quitarle la capita. Ajá. Un poco aquí. Con un cuchillo delgado vamos a hacer como un cuadrito. Okay. Aquí en el centro. Así. Ajá. Y empezamos a quitar nuestro corazón. ¿Lo más que se pueda o no tanto dejarlo para tan dejarle, delgado? Okay. no, para Dale. Dejarle un poco de carne. Uh-huh. Entonces solo así, mira. Okay. Así Para que nos les quepa el quedaría. Rellenito. Sí. Y para el relleno vamos entonces guisamos nuestro corazón, vamos uh-huh. a picarlo así chico. Okay. Aquí lo tenemos ya picadito. Vamos a usar un jitomate, un cuarto de cebolla. Uh-huh. Un ajo, sal, pimienta y ahorita queso y el requeso. Y el requesón. Ah, pues. Entonces ahorita vamos a iniciar con el guisado para el relleno. Okay. Que van a ir horneadas. Oh, ¿van horneadas? Sí, las Okay. Vamos a poner a hornear. Entonces vamos a iniciar con el guisado. Vamos a iniciar con nuestro aceite. Unas 2 cucharadas. De aceite. De aceite, sí. Okay. Y ya que se caliente un poquito que se caliente, para empezar sí, a freír, para empezar a freír. Y empezamos con la cebolla. Empezamos con nuestra cebolla. Ya está chillando. Ya está listo el aceite. El ajo. Y aquí como el ajo se nos quema rápido, ajá, entonces vamos a ponerle el corazón de la calabaza. Okay. Es bien blandita la calabacita, sí, ¿verdad? Rápido. Esa está rápida. Y aquí ponemos también nuestro jitomate. Aquí casi todo. Todo junto. Todo junto. Okay. Para que se cocine. Qué rápido. Aquí le vamos a poner nuestra sal al gusto. Okay. Sazonamos con sal, un poco de comino y pimienta. Pimienta fresca. Ajá. Y aquí que se vamos cocine a esperar un poquito. A que. Sí, unos 5 o 6 minutos a que se cocine, porque esto vamos a llevarlo luego al horno. Mira, Cris. A ver, Mari, ya. Entonces así quedaron. Ya quedaron ya listas para. Ya están listas y aquí vamos a llevárnoslas a la mesa. Mira, vamos a dejar a que enfríe un poquito. Ok. Y luego vamos a ponerle aquí nuestro. El requesón. El requesón. Vamos a ponerle aquí. Y vamos a revolver un poco. Ya con esta mezcla vamos a empezar a rellenar nuestras calabazas. Vamos a empezar con nuestro relleno. Mira. Con una cucharita. Con una cucharita vamos a ir rellenando. Así. Y ya le ponemos nuestro quesito aquí, Chihuahua, uh-huh. Quesito. Y ya así.
y las vamos a ir poniendo en nuestro molde, acomodándolas para llevarlas al horno aproximadamente una vamos a ponerle la tapita. Se le pone la tapita. Sí, para que el queso no se salga. Que no se desparrame. Ah, desparrame. Uh-huh. Ahí mira, le ponemos nuestra tapita y nos vamos a bañar con un poquito de aceite de olivo al final, ahorita ya que para que no se resequen, y las llevamos al horno y así vamos a continuar. ¿Y el horno? El horno a unos 300, vamos a tenerlo bajo, porque eso sí van a llevar unos 40 minutos. Mira, ya tenemos nuestras calabacitas rellenas, vamos a rociarlas con un poco de aceite y las tapamos. Las llevamos al horno precalentado a 350 por unos 40 minutos. Y ahí esperamos hasta que estén listas. Mari, ¿ya estarán las calabacitas? Ya están, mira. Ya huele delicioso, a ver. A sacarlas, a ver cómo nos quedaron, mira. Aquí están ya las calabacitas. Vamos a servirlas a caliente, a no quemarnos. Sí. Mira, esto lo podemos, pero... sí. Acompañar o ya con un arrocito, una salsa. Con una salsita. Aquí vamos a ponerles cremita. Un poco de crema. ¡Qué rica! Y así ya están listas para... Listas para comerse. Y así queda nuestro platillo terminado. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Sus amigas Mari y Cristi. ¡Hasta la próxima!